o diretor de la Polícia Municipal de El Nayarit, Martin García Uizar, foi assassinado na madrugada de este miércoles. Aún que las autoridades no han dado una versión oficial sobre los hechos, según informes preliminares, el director de la Policía Municipal recibió el reporte de gente armada a espaldas de la Iglesia de Jesús María en el municipio de El Nayarit. Al acudir fue recibido a balazos. Hasta el momento se desconoce más personas lesionadas o detenidas por estos hechos, pero se espera que las autoridades puedan brindar mayor información ao respeito. La Fiscalía General del Estado expresa sus condolencias a la familia del comandante de la Policía Estatal comisionado a esa zona como director de la Policía Municipal. Um juez federal amparou a 5 internos do Centro de Reinserção Social para Varones, Aguascalientes, para que se lhe proporcione alimento nutritivo, suficiente e de qualidade, luego de que se comprovara que se viola seu direito humano à alimentação. De acordo com a sentença del juez Jaime Paz Dias, el ditamen de nutrição sobre o estándar de qualidade de los alimentos que se proporcionam em dicho centro concluiu que contienen bacterias, hongos y levaduras que alteram e descomponem la comida. De igual forma, segundo os estudos realizados uma vez iniciado o litígio, também se encontrou a presença de Escherichia coli y hongos, los quais provocam diarreia, náuseas, fiebre, dolor abdominal y de cabeça. Mas NOTSEASANMSN, las reformas que a MLO enviará ao Congresso vai cambiar la lei do Serviço Profissional Docente, Moctezuma-Barragán.